abrió hasta los más insospechados caminos para que exiliados españoles, refugiados judíos y perseguidos políticos pudieran vivir con dignidad en Francia y lograran emigrar a México. Fue la época más difícil para los que pensaban, hablaban o creaban al margen de los regímenes totalitarios que dominaban Europa. Conaculta recomienda Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.